Spotify. Om Radio Podcast. Muy buena jornada, queridos amigos de México y el mundo. Tenemos el agrado de presentarles hoy el programa número 16 de Despertar, Salud y Armonía. Hoy tenemos un tema apasionante, que es las ciudades intraterrenas. ¿Dónde están? ¿En qué consisten? ¿Qué son? ¿Quiénes las habitan? ¿Cuál es el propósito de su existencia? El programa anterior, para todos los que siguen la saga de Despertar, Salud y Armonía, habíamos hablado, en relación al Padre Pío, la ciudad intraterrena de Aurora, en el norte uruguayo. Hoy vamos a referirnos a algunos elementos más de esa ciudad en particular, que es una ciudad intraterrena, de debajo de la Tierra, con una cierta materialidad física y otra parte en nivel etérico. Por eso no es fácil acceder. Así son todas el resto de las ciudades. Vamos a hablar de las cuatro principales ciudades en el mundo en este momento. La primera que nos vamos a referir es la de Shambhala, debajo de los Himalayas, en el Tíbet. Después ya en América Latina hablaremos de Aurora, precisamente, Erx, en Argentina, Capilla del Monte, Cerro Uritorco. Y también tenemos la ciudad de Mictlantecuhtli, debajo de los Andes peruanos. Ese triángulo, esas tres ciudades en América Latina, marcan hoy el rumbo de lo que será la nueva humanidad, del despertar actual de la humanidad. Y cada una tiene un propósito, una misión, una tarea diferente, con muchos seres que allí moran, que allí trabajan, allí operan. Vamos a hacer un poquito de historia brevemente en relación a, primero que nada, en el Tíbet, el budismo tibetano, a sus iniciados a lo largo de la historia, ha hablado claramente de una ciudad mítica de Shambhala, debajo de los Andes peruanos, cuyo principal autoridad es el señor del mundo, el rey del mundo, o Sanat Kumara. Esa autoridad, hemos dicho, hoy es quien está en Mictlantecuhtli, debajo de los Andes peruanos, como el logos planetario, como el padre creador, Amunapur. Es el mismo ser que la tarea, el ministerio de nuestro maestro querido Jesús de Nazaret, fue el Padre. ¿Tá? De ahí que él siempre habló del Padre Nuestro, o sea, les enseñó a la gente a dirigirse hacia esa figura principal, hacia esa autoridad, a ese gran jefe, a ese presidente del gobierno celeste, como yo generalmente le digo en los programas. De él recibí yo la energía y la iniciación en 2004 para sacar al mundo Premium Healing Energía Suprema, este método que viene de la mano precisamente de esa gran entidad. Hablaremos brevemente que cada vez que había discos volantes en el aire, en el Tíbet, en ese momento los lamas, los monjes, decían ese es el signo de Shambhala. Y no les explicaba más a la gente, porque por supuesto la gente no tenía acceso a la información de que Shambhala era una ciudad que estaba en niveles intraterrenos debajo de los Andes, en este caso, perdón, Himalayas, y debajo de lo que sería toda esa zona donde se desarrolla el budismo tibetano. En una parte material, física, y en una parte etérica. Esta mítica ciudad de Shambhala estaría asociada a una vivencia que tuvo, ya ahora vamos a dar claramente un hecho de lo que es, ustedes pueden encontrar materiales en YouTube, de lo que es el almirante Bird, un almirante de la Armada Naval de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea principalmente, ha incursionado en diferentes terrenos allí. En el momento en que le acontece, el 19 de febrero de 1947, en un vuelo que él realizaba para la Fuerza Aérea de su país, el almirante Bird descubre en cierta parte del Ártico un hueco grande por el cual sigue sobrevolando la zona tratando de saber de qué se trataba eso, y cuando quiere acordar ve un valle. Ve allí animales prehistóricos, una especie de animal similar al mamut, ve árboles. A medida que se introduce paisajes exuberantes, la temperatura ya no es la del hielo,
sus instrumentos del avión se disturban, se desequilibran, no sabe bien para dónde está el norte magnético, y en cierto momento se da cuenta que su nave está siendo manejada desde fuerza de afuera, digamos, de la nave, hasta que lo van introduciendo cada vez más abajo de ese hueco, en una zona muy hermosa, donde la luminosidad fundamentalmente es como un verde claro, como que hubiera un centro verde claro, luminiscente, fluorescente, que ilumina todo, y después resulta ver algo que lo asombró, lo dice en su diario, el diario del almirante Richard Beard, que ve una ciudad con cúpulas, digamos, con una belleza excepcional, maravillosa, como una ciudad de cristal en términos de cúpulas. La nave es tripulada por él, pero manejada por seres desde afuera, que lo van lentamente deslizando en el terreno cercano a esa ciudad. En una rampa lo reciben dos seres altos de 2 metros, con un traje ajustado al cuerpo de color plateado, con algunos símbolos dorados, y por ahí explica él, a veces cuenta en sus, o ha contado, digamos, en su diario y en sus experiencias esto. Y después lo invitan a ir hacia esa ciudad, donde a través de una rampa, una especie de disco o plataforma que se ve que se usa en esas ciudades, para poder trasladarse subiéndose solo a ella y llegando al lugar. Mucha tecnología desconocida para nosotros, por supuesto, para el nivel de los seres humanos, hasta que toma contacto con un maestro. Ese maestro, barbado, de túnica, es el principal director, vamos a decir, de esa ciudad. Que no le dice ahí su nombre, solo le explica que hace miles de años, más de 10.000, las humanidades de entonces eran muy adelantadas, cometieron algunos errores con ciertas energías, es lo que nosotros conocemos como la epopeya de la Atlántida. Por tanto, ese continente se hundió, se hundieron algunas otras partes también, unos grandes cataclismos, y estas civilizaciones muy inteligentes descienden hacia los enclaves interiores de la Tierra, que son una red de túneles, y a partir de allí generan esas ciudades intraterrenas con la tecnología que tenían, que era mucho más avanzada que la actual. De ahí mantienen el contacto con las civilizaciones que vienen del espacio. Y ahí está la unión con la hermandad o la confederación de mundos evolucionados que está operando, viniendo de diferentes partes del cosmos. Por supuesto que le informa al maestro, a Richard Reed, esto, y que la preocupación en ese momento era la utilización de la energía nuclear. Acuérdense que en el año 47 estaba entre las dos guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y lo que podía suceder si eso no se paraba a tiempo. Bueno, esa época ya pasó, esas energías generaron ciertos problemas, pero no se llegaron a utilizar como para el nivel de destrucción que podía ser. Pero la labor de Richard Reed fue intentar alertar a los gobiernos. Y la verdad que dar su experiencia había sido, sin duda para él, un gran desafío. Por supuesto que intentaron silenciarlo, de que él no dijera, no contara esa experiencia que había vivido, que era muy notoria, y él era un militar con conocimientos, con estudios científicos del manejo de las naves, y todo lo que había visto y vivido era producto de algo real. Que él lo describe con lujo de detalles en el diario, precisamente llamado así, Almirante Beard. Esa es la primera vivencia que nosotros tenemos en las décadas pasadas de lo que serían ciudades intraterrenas. Hay un estudioso uruguayo, digamos de mi país, que es el profesor de historia, Fabio Serpa, que ha hecho una gran labor en Argentina con todos estos temas, y él habla, precisamente a través de un libro, de que la Tierra es hueca, es como un queso gruyère, es decir, tiene diferentes zonas abiertas debajo, no es una masa sólida con un núcleo central solo, como los científicos a veces lo han querido decir. En esas investigaciones que ha hecho Fabio Serpa, muchas de las personas que han tenido acceso a esas ciudades hablan de un centro luminoso como una especie de sol interno de la Tierra de color verde claro, que es precisamente la fuerza energética para aquellos que nos dedicamos y se dedican a la sanación, color fluorescente verde claro, que es la energía de sanación, de curación específicamente física. Los hermanos intraterrenos entonces, que son realmente hermanos nuestros, al estar afincados en esas ciudades,
están también apoyando lo que la humanidad de superficie, como le dice Trigueminio, somos nosotros, están realizando en este proceso de cambio tan grande que está pasando. En diferentes, ustedes se acuerdan que yo siempre les hablo, un cambio triple de la Tierra, muy grande. Un cambio electromagnético del eje de la Tierra, de las capas energéticas de la Tierra, un cambio que va a ser geográfico también, y que ya lo está haciendo, y después un cambio en relación a la existencia de los seres. Ahí viene la parte del despertar. Nosotros por eso la tarea del despertar es una tarea fundamental. Buscamos armonía, buscamos salud, como también están los nombres en el título de este programa, pero también tenemos que despertar, desarrollarnos, establecer nuestra vida interna, qué somos, a qué vinimos, y el planeta que es, de dónde viene y hacia dónde va. Todas esas preguntas se contestan cuando uno encara el desarrollo personal y cuando precisamente recibe preparaciones. Ustedes saben que en Energía Suprema, Premio Healing, tenemos esas preparaciones para esa construcción, para elevar las energías, para la ascensión del planeta, para la autocuración, curación a otros en presencia y distancia, y una irradiación a la Tierra, que precisamente es donde trabajan y colaboran mucho los hermanos intraterrenos, cuando realizamos esa preparación especial que tiene en el primer nivel de Energía Suprema, esa práctica de irradiación a la Tierra, que mejora, revitaliza zonas, limpia, purifica, en fin, muchos beneficios, tanto para el que lo hace como para el entorno. Esto se lo digo habitualmente porque saben que le estamos ofreciendo seminarios online de formación y preparación en este momento a distancia, que sí se puede cuando hablamos de energía. No son meros conocimientos teóricos, son técnicas y prácticas que van a beneficiar y cambiar la vida de cada uno de ustedes cuando los tomen. Y todo esto que hablamos y estos temas tan apasionantes se pueden llevar a la vida diaria, cotidiana, para nuestro beneficio y el beneficio de nuestro entorno. Es decir, no quedan solo en cosas misteriosas. Con el tiempo, estas cosas se terminan comprobando por las vivencias de cada cual. Entonces, la ciudad de Shambhala, como dijimos, que probablemente sea a donde haya sido dirigido en ese momento a los enclaves interiores del planeta, el almirante Richard Beer. Y los tibetanos así denominan precisamente a esa ciudad que la conocen, y que conocen su regente principal, o el rey del mundo, el señor del mundo, Sanat Kumara, que ya hemos dicho en el programa del Padre Creador, que esa es la misma figura, es el Padre Creador, o Logos Planetario. Esa figura es muy importante para nosotros. Hoy tenemos, hacia el final del programa, un mensaje que hemos logrado tener a partir de un alumno nuestro, un iniciado, que es una canalización de Logos, el Padre, primera vez que se va a dar en un programa estas características, este mensaje. Lo vamos a dejar para el final. Ahora vamos a seguir con las otras ciudades que ya estábamos instalados para eso, en lo que sería la Latinoamérica o América del Sur. En realidad, sin duda que estos enclaves que hablamos están en diferentes partes del mundo, pero estas ciudades que son Aurora, Erx y Mitztlán, para nosotros son fundamentales porque se toma como que es el triángulo energético de ciudades que tiene que ver con, en estos momentos, el despertar y el cambio en todo el mundo. Y cada una de esas ciudades tiene una tarea diferente, hay potestades, autoridades diferentes, por tanto es bueno dar algunos elementos con respecto a eso. Nosotros siempre recomendamos la obra de Trigueminio, José de Trigueminio Neto, porque es muy completa, porque es muy clara, muy nítida de cada una de las atribuciones que tiene esa ciudad. Vamos a empezar entonces por Aurora, en este caso, la que nos toca a nosotros tener que ver, porque es en el norte uruguayo. Habíamos dicho en el programa anterior que ya Trigueminio habla de Aurora como esencia cósmica curativa, es una ciudad relacionada con la sanación, y no por casualidad entonces allí, en la estancia de la Aurora, se manifestó el Padre Pío, y ahí surge la gruta del Padre Pío, que todo el mundo va por la sanación generalmente. Entonces ahí ya tenemos que entre la sanación, que representa la labor del Padre Pío, pero ya después de la vida física, y lo que son las naves, las manifestaciones en el lugar, los grupos que van a hacer meditaciones y demás allí, la principal labor, la principal tarea, la principal energía de ese centro intraterreno es la cura cósmica o la curación
o la ciencia curativa cósmica, como dice Trigueño. Vamos a un corte comercial y seguimos con más Despertar, Salud y Armonía. Bueno, amigos, seguimos con este tema apasionante en esta nueva entrega del programa 16 de Despertar, Salud y Armonía, que son las ciudades intraterrenas. Estábamos hablando de la ciudad de Aurora, en el norte uruguayo, que ya partía del programa anterior, con la aparición allí del Padre Pío, quien acuérdense en que dijo en su momento, haré más ruido cuando deje el mundo físico que lo que hice en este mundo. Y bueno, ahí empezó la gran labor del Padre Pío posterior a la vida que vivió en Italia. Y es la labor en el centro de cura cósmica, que es Aurora. Precisamente en relación a eso surge Energía Suprema, este sistema de sanación que me ha tocado traerles para ustedes, para todas partes del mundo, partiendo de la conexión también con ese centro, porque es sanación, es curación. Es una labor muy necesaria en todos los aspectos del planeta, en curación física, curación espiritual, curación emocional, todo lo que sea sanación. Lo que decíamos que Trigueño dice como esencia cósmica curativa. Ahí el principal regente de esa ciudad es Amaj, el nombre del maestro principal, conocido en la metafísica como El Moria, el maestro del rayo azul. Una mirada penetrante, una barba larga negra y un turbante blanco, un poco la figura de Amaj. Hoy es ese su nombre, quien fue en vida física, de acuerdo a lo que la metafísica ha investigado, una de sus vidas fue el rey Arturo. Es decir, le tocó trabajar para, vamos a decir, una nueva forma de vivir, más avanzada que la que había en su momento. De ahí surge Camelot, ¿tá? Todos ustedes saben, surge la historia de la espada en la piedra, cuando él, que en realidad fue un niño huérfano, el Moria, o Arturo, y aparece la figura del mago Merlín, es decir, una especie de mago, de maestro en realidad, de fondo, que lo acompaña en su desarrollo, porque iba a ser el futuro rey. Un rey que no era solo político o gobernante, era también a nivel espiritual. Bueno, esa figura, más allá de otras encarnaciones que pudo haber tenido, es Amaj, el maestro central hoy, que dirige la ciudad intraterrena de Aurora, en el norte uruguayo, que es dedicada a la sanación, y por ahí la emanación cósmica celeste central, que es la que nosotros damos en las iniciaciones, el maná celeste, el pan celeste, el agua de vida, precisamente viene en este momento por Premium Healing Energía Suprema. Una energía en sí bastante desconocida en su operar para las formas comunes de las terapias alternativas hasta hoy. Estamos realmente ofreciéndoles algo totalmente inédito. Una energía que en realidad viene en su fuente de decimocuarta dimensión. Y están conectadas precisamente a estos centros que estamos hablando. De ahí el gran plan, la gran tarea para el despertar y el advenimiento en su momento de una nueva humanidad, vamos a decir, ¿verdad? Vamos a hablar entonces ahora de ERX, que está en Cerro Uritorque, en lo que es Capilla del Monte, en Argentina, una ciudad que ha sido conocida por la manifestación de las luces a nivel etérico. Ahí había un médico argentino, Ángel Cristo Acoglanis, o Sarumaj. Sarumaj es su nombre iniciático, por el cual era considerado el portero de ERX, era como que llevaba a la gente a ver a los enclaves de Cerro Uritorco las luces cuando aparecían.
No me quiero olvidar que ahí, por supuesto, está la tradición indígena de los Comes Chingones, la tribu que realmente son custodios de ese lugar. Y las tradiciones indígenas en sí, en todos los enclaves de las ciudades intraterrenas, son custodios de los lugares, sobre todo las entradas que puedan ser físicas. Sucede en Mititlán, donde hay ciertas entradas que ciertas tribus cuidan. Eso nos trae el tema de los guardianes de la tierra, que va a ser el programa próximo. Las tradiciones indígenas, que hay bastante para decir ahí y reconocer de esta gran sabiduría ancestral, relacionada precisamente con nuestra querida tierra. En ERC, que quiere decir encuentro de remanentes cósmicos siderales, eso quiere decir la sigla, son llegada de culturas de diferentes tradiciones de fuera de este mundo, es decir, vamos a decirlo, de civilizaciones evolucionadas del cosmos que llegan allí. La principal labor de ERC es la comunicación, activar la comunicación, las glándulas pineales de las personas en muchos lugares para recibir comunicación de lo que futuramente va a ser los nuevos patrones de conducta, la nueva forma de vivir. Ya ahora muchos están recibiendo esas informaciones en cuanto a su vida, su alimentación, qué hacen con su físico, con sus pensamientos. Es importante aprender a desarrollar los dones, las cualidades, aprender a sanarse. Nosotros tenemos un mensaje que siempre damos, que es parte de una psicografía que en algún momento recibimos acerca de lo que sería el hombre o la mujer nueva, el ser humano nuevo, que siempre se esperó. Los guías nos dijeron, hombre nuevo serás cuando sepas tu casa limpiar, tu cuerpo sanar y tus dones brindar. Antes de eso nadie es hombre nuevo ni mujer nueva. Tu casa limpiar, tu cuerpo sanar y tus dones brindar. Precisamente ahí es las cosas que hay realmente que cumplir para evolucionar y estar en condiciones de asistir a una nueva humanidad. ERC es precisamente un centro de gran comunicación de todas estas verdades al mundo. Hay ahí una de las autoridades, Mayuma, hay otras también. Hay, por supuesto, una energía llamada por trigueminio Onozone, que es una energía naranja claro, fluorescente, que trabaja precisamente sobre la expansión de conciencia de la gente. Es decir, trabaja sobre la comunicación, la glándula pineal, que es la comunicación superior, y el despertar de la gente. Y después tenemos. Ahora sí viene la ciudad que realmente nos interesa en términos de que entendemos qué es y sabemos dónde está el gobierno central del planeta a nivel celeste, a nivel energético, a nivel superior, que es Mictlantecuhtli. Esa ciudad debajo de los enclaves de la zona de los Andes peruanos, allí, Trigueminio lo dice con claridad, está. Alguna serie de autoridades como Tai Kuma, por ejemplo, pero fundamentalmente la principal figura es la del Señor del Mundo, el Rey del Mundo, otrora Yahvé, Jehová, Sanat Kumara, etcétera, etcétera, el Padre, hoy Amun Ra, el Logos Planetario, el Padre Creador que trasladó su trono, su lugar, desde los enclaves de Shambhala a los enclaves debajo de los Andes peruanos. ¿Tá? Que toma toda la zona entre Bolivia, Perú del Potosí, todas las zonas circundantes, donde hay ciudades sagradas también, sin duda, donde hay tradiciones indígenas también, las ramificaciones son amplias, pero Mictlantecuhtli es la cabeza, es donde está digamos, viene a ser el centro mayor planetario, donde estaría el cuartel general del plan del cambio para el planeta. Para la ayuda de que el ser humano cambie, ¿no? Sin duda, vamos a decir claramente, ¿verdad? Entonces, los hermanos intraterrenos trabajan junto con los que vienen del espacio para también, junto con los que en el cuerpo físico estamos realizando labores para el despertar, la curación, el equilibrio y arribar a una nueva humanidad. Mictlantecuhtli en eso es fundante, porque al estar el logos planetario allí, nosotros tuvimos la experiencia del 15 de mayo de 2004, lo hemos contado, donde este ser, Amun Ra, se hizo presente, donde nos dio una iniciación realmente muy fuerte, y a través de los mensajes que recibieron nuestros alumnos, comenzaron a recibir que el hombre iba a despertar al hombre desde Shambhala al Potosí,
y a partir de ahí viene el nuevo ciclo, que es en el que estamos realmente. Por esto todo lo que pasa en el mundo y toda la necesidad de despertar, de la curación, de los nuevos patrones de conducta que necesariamente tenemos que aprender y desaprender otras cosas que ya no van a ser necesarias ni buenas para un ciclo nuevo a nivel del planeta. Nosotros tuvimos la experiencia de contacto con Amunacur, de ahí quedó el nombre nuestro. Ustedes saben que el nombre de instructor de maestro, lo voy a explicar acá, es Antuak Samanakur. Antuak es un nombre en Yidin, que es el idioma cósmico, quiere decir ascensión, o algo relacionado con la... Con quien lleva a la ascensión. Antuak Samana es precisamente la energía redentora, quien trae la energía redentora, que me toca hacer eso. Y después tenemos el prefijo Kur, o la palabra Kur, que es alude a la procedencia cósmica del Logos, o del Padre, que es Amunakur. Entonces mi nombre, como soy un mensajero de él, un enviado de él, es Antuak Samanakur. Viene del Irdin, en ese caso, para los que quieran investigar y saber. Quiero leerles un mensaje ahora sí, en estos minutos finales que nos quedan, que es importante para que los que vean este programa se van a llevar una joya. Es la palabra directa de Amunakur, directa, a través de un iniciado. Sientan cada cual la vibración. Se llama las nuevas bienaventuranzas. Así como Jesús 2000 años antes dijo y dio las bienaventuranzas, bueno, ahora estamos dando las nuevas bienaventuranzas. Que las manda hoy el Padre Creador, Amunakur. Dice así, las nuevas bienaventuranzas. Bienaventurados los hombres de fe que al cielo miran y en él encuentran su sino. Bienaventurados los hombres de paz que dan al prójimo la posibilidad de ser en armonía. Bienaventurados los hombres de Dios que dan pronto a su corazón como llama ardiente para encender otras hogueras. Bienaventurados los hombres de piedad, porque nada será difícil para ellos cuando se deba perdonar al vencido, porque de ellos será el reino. Bienaventurados los hombres de las estrellas porque reconocerán su camino, escrito la intemporalidad de su destino, porque sabrán de ciclos y concluirán su etapa de martirio, porque volverán de donde han venido, con la forja llena del trabajo concluido, porque darán al hermano y a la tierra madre todo cuanto fue predicho. Bienaventurados los hombres del Cristo que todo dieron y no recibieron lo merecido, porque hoy es tiempo de recompensa. Y yo mido, yo sé, yo exijo, mas también yo comparto, yo restauro, yo bendigo, y daré a cada quien lo que cada cual mereciera, según el esfuerzo hecho y la luz vertida. A mi hijo di, mi hijo seguisteis, a mi hijo amasteis, a mi hijo obedecisteis. Os doy a Carlos, mi mensajero, la luz de mis ojos, mi caudal de paz y amor. Hoy tenéis a mi hombre de confianza con vosotros, y deberéis darle lo mismo que le diste al otro. Que la rutina sea la paz y sea compartir, que cuando ustedes ríen yo río, que cuando ustedes bailan yo marco el paso. Más cuando lloran mi corazón entristece, pues también soy carne de luz, que sabe amar y compartir, que sabe y tiene mucho para dar. Os doy cuanto tengo, tomádelo y compartidlo. Amantísimo Padre Creador Amunakur, Logos del planeta actual. Este mensaje que acaban de escuchar es directo de Amunakur, el Padre, el mismo que envió hace 2000 años Jesús. El mismo que hoy, a través mío, le ofrece energía suprema, Premium Healing, al mundo. Invitándolos, amigos, a los seminarios intensivos de preparación e iniciación para cualquier parte del mundo, sorprendentes, que cambian y hacen renacer a cualquier persona, les estoy ofreciendo hoy. Pónganse en contacto a través de las vías que hay de comunicación. También tenemos las consultas o sesiones energéticas a distancia para ayudas puntuales necesarias hoy de curación, de armonización, de salud en el planeta. Me despido. Hasta la próxima entrega de Despertar, Salud y Armonía. Un gran abrazo a todos. Que pasen una buena jornada, amigos de México y del mundo. Thank you.